Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio, que por cierto hoy estrena nueva imagen, es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. El yacimiento paleontológico de la Patagonia chilena es famoso por sus fósiles de dinosaurios herbívoros y carnívoros, así como de mamíferos prehistóricos. En esa región, los fósiles se han conservado debido al clima seco y a la falta de vegetación. Un nuevo hallazgo ha sido anunciado. Un grupo de investigadores descubrió en la Patagonia una especie extinta de dinosaurios, parientes de las aves actuales, que alcanzaban 10 metros de longitud y una tonelada de peso, y dominaron la cadena alimentaria del extremo austral del mundo hace 70 millones de años. Así lo muestra un estudio desarrollado por investigadores chilenos y estadounidenses a partir de piezas fósiles rescatadas en diversas campañas paleontológicas entre 2016 y 2020, cerca del conocido Parque Nacional de Torres del Paine, según informó la Universidad de Chile. El hallazgo supone el registro fósil más austral de dinosaurios de tipo terópodo, la misma orden de dinosaurios que las populares especies Tyrannosaurus rex o Velociraptor, y es una pieza clave para entender qué fauna habitó el extremo sur del mundo cerca del fin de la era de los dinosaurios, hace 66 millones de años. El investigador de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, Jared Amudeo, dio detalles de los hallazgos. Bueno, una de las principales características morfológicas que tienen estos dinosaurios es que es muy probable que la mayoría de su cuerpo estuviese cubierto por plumas. Adicionalmente, otra característica que podemos encontrar, como ya mencioné anteriormente, es la presencia de esta garra curva, ¿no es cierto?, en el dígito 2 de las patas. También un hocico alargado con múltiples dientes pequeños que carecían de serraciones, unos dinosaurios bastante peculiares. Bueno, otra de las importancias de estos hallazgos de estas aves prehistóricas es que nos otorgan nuevos indicios sobre la posible radiación y origen de las aves modernas, puesto que es esperable que en este lapso de tiempo aparezcan los ancestros directos de las aves modernas, ya que existen hipótesis donde su radiación, ¿no es cierto?, su separación en base a su reloj molecular, data justamente en esta fecha. El terópodo descubierto, que era carnívoro, completa el conocimiento de la cadena trófica de la Patagonia de hace 70 millones de años, porque si bien los científicos conocían cómo era el entorno natural de entonces, aún faltaba la pieza de algún gran carnívoro que encabezaba la jerarquía natural. Los restos encontrados en la Patagonia son en su mayoría dientes y restos óseos que dan cuenta de la comunidad diversa de terópodos que habitaba la zona entre 65 y 75 millones de años atrás. El valle del río Las Chinas, cerca de la ciudad de Puerto Natales, es el entorno de donde provienen los restos fósiles en los que se apoya la investigación, una zona en la que hace millones de años había un delta fluvial con abundante vegetación que auspició la aparición de grandes dinosaurios. Los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y en la naturaleza juegan un papel clave en la salud humana y en los ecosistemas. Comprender cómo los microbiomas interactúan con su huésped y ayudan a prevenir enfermedades y a desarrollar nuevos tratamientos y terapias. De ahí la importancia de esta línea de investigación. Mi nombre es Sandra Enríquez, soy coordinadora de la Unidad de Entomología Aplicada del Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estamos ejecutando el proyecto Microbiomas. Se dedica principalmente a determinar la diversidad alfa y beta de dos localidades de las estribaciones cordilleras de los Andes.
Nosotros hemos colectado en la localidad de Mashpi, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, donde colectamos, mediante la ayuda de trampas de luz tipo CDC y colecta manual, mosquitos, flebótomos y garrapatas. Los mosquitos adultos los procesamos e identificamos, mientras que las larvas las criamos en el insectario hasta obtener los adultos que posteriormente fueron identificados. Las garrapatas fueron colectadas con franelas de color blanco en la vegetación y los flebótomos, pues como les mencionaba, colectados en las trampas CDC. Todo este material fue procesado en el laboratorio, se identificó y finalmente, pues hemos, como dato interesante, hemos encontrado nuevos registros de especies para Sudamérica y el Ecuador, en el caso de los mosquitos, y un nuevo registro de especie para el Ecuador en el caso de los flebótomos. Es importante recalcar que también queremos incursionar en los microbiomas que van a estar presentes en las especies dominantes de estos grupos de insectos. Es un estudio que lo estamos incursionando para ver la relación de la microbiota ambiental con los artrópodos vectores que estarían en estas localidades de estudio. Seguimos trabajando en este proyecto, todavía nos falta, pero ahí vamos con muchas ganas. La industria del vestido es una de las más contaminantes del mundo, ya que utiliza grandes volúmenes de agua y productos químicos en los procesos de teñido y acabado de telas. En la Universidad Autónoma del Estado de México se busca desarrollar técnicas para tratar el agua antes de que sea descargada en el ambiente. La idea general de este proyecto es el tratamiento de aguas residuales de origen textil que provienen del municipio de Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán. Estos dos municipios descargan aguas residuales principalmente de empresas que se dedican a la manufactura, al lavado, al teñido de prendas de mezclilla. Por lo tanto, aproximadamente para un kilogramo de tela se requieren 200 litros de agua. La laguna de Chignahuapan es muy importante para los municipios de Almoloya del Río y para todo el estado porque prácticamente es lo que da origen al río Lerma. Y desde sus inicios, desafortunadamente, pues esta laguna ya está contaminada con estas descargas de origen textil. La idea es promover diferentes tipos de tratamiento para que los diferentes talleres, las microempresas, traten sus aguas residuales antes de que éstas sean descargadas al alcantarillado. Y la idea, pues, no es limitar su actividad económica, que es una fuente principal de la economía de estos municipios, sino que se haga de manera sustentable. Los diferentes contaminantes pueden tener efectos adversos a la salud. Pues hablamos desde enfermedades gastrointestinales, pero también hay contaminantes que son más tóxicos, que al irse degradando con la luz solar o a través de microorganismos, pues se generan otras especies, otros metabolitos, les llamamos, que a veces son más contaminantes que el mismo colorante. Entonces podemos tener a la larga efectos hasta de cáncer o problemas mutagénicos, dependiendo del contaminante que se tenga. Bueno, es importante que todos tengamos una cultura del agua. En primer lugar, pues que minimicemos el uso del recurso, que lo cuidemos únicamente cuando sea necesario. Es importante establecer programas pues para su reuso, para su reciclaje, para el tratamiento. Aquí la idea en los municipios no es únicamente tratar el agua y poder descargarla para no contaminar más el río Lerma, sino la idea también pues es que esa agua se pueda reciclar dentro del mismo proceso de los talleres textiles. Conocido como SLS, el sistema de lanzamiento de cohetes más moderno de la NASA, está en la base de la misión Artemisa y se espera que sea el principal medio de transporte para la exploración espacial humana en las próximas décadas. Vamos a conocerlo. El Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, es la última generación de cohetes espaciales de carga pesada desarrollados por la NASA. Estos cohetes son parte del programa Artemis, una serie de misiones destinadas a enviar humanos a la Luna y más allá. El Block 1 consiste en una etapa central que contiene hidrógeno y oxígeno líquidos que alimentan cuatro motores RS-25. Tomando elementos de los transbordadores espaciales, la etapa
etapa central está flanqueada por propulsores gemelos de combustible sólido de 5 segmentos que proporcionan más del 75% del empuje del lanzador durante los primeros 2 minutos de vuelo. Ni los impulsores laterales ni la etapa central son reutilizables, caerán al océano. En la parte superior del lanzador, la cápsula Orión, que transportará a los astronautas alrededor de la Luna, será propulsada al espacio por la etapa intermedia de propulsión criogénica. El Block 1 estará disponible en versión tripulada con una cápsula Orión y en versión de carga con un módulo específico. El SLS desarrollará, en una segunda generación más potente, el Block 2, que podrá transportar una carga de hasta 46 toneladas en comparación con las 27 del Block 1. El SLS es el único lanzador que puede enviar la cápsula Orión, los astronautas y todo el equipo a la Luna en una sola misión. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Ahora regresamos con más información científica y cultural. El 2022 resultó catastrófico para España en materia ambiental. El registro del año más seco de la historia tuvo impactos en la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de agua potable y la biodiversidad en general. Y la mala noticia es que el 2023 no pinta mejor. España vivió en 2022 el año más caluroso desde que se tienen registros y también uno de los más secos. Salvo en marzo y abril, en todos los meses las temperaturas fueron más elevadas de lo normal, especialmente entre mayo y octubre, cuando sucesivas olas de calor dispararon los termómetros por encima de los 40 grados en amplias zonas del país. Y la tendencia parece que se mantiene, pues España ha comenzado 2023 registrando máximos históricos en varias ciudades del norte. La sequía se refleja en los embalses, que a finales de diciembre se encontraban solo al 43% de su capacidad. Condiciones climáticas idóneas para los incendios devastadores registrados en 2022, que arrasaron más de 300.000 hectáreas, según el Servicio de Vigilancia por Satélite de la Unión Europea. Como todos los países latinoamericanos, Perú enfrenta el reto de hacer una transición energética efectiva. Para ello necesita diversificar su matriz energética e invertir en tecnologías renovables. Esta situación ubica al país suramericano en el llamado dilema del triángulo energético. Vamos a ver de qué se trata. La transición energética se ha convertido en un reto para los países y Perú no es la excepción, pues tendrá que encontrar su propio camino para lograr este objetivo, que hace parte de los ODS establecidos por la ONU de cara al 2030. La importancia de adoptar medidas para combatir el cambio climático ha motivado a que se abran diálogos en torno a la transición energética y por eso el gas natural que abunda en el país podría jugar un papel todavía importante, según varios expertos. Esto supone cambiar el actual sistema basado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables, lo que denomina el director ejecutivo del Instituto Videnza y exministro de Economía de Perú, Luis Miguel Castilla, el dilema del triángulo energético. Usualmente hay una tensión entre los objetivos de procurar mantener una energía, un costo de energía competitivo, accesible, por un lado. Por otro lado, que las fuentes de energía del país sean sostenibles ambientalmente, digamos, menos dependientes de los combustibles fósiles, en línea con los compromisos ambientales. Y lo más complejo siempre es mantener la seguridad en el suministro. Y por eso debe haber un equilibrio, pues según Castilla, la matriz energética peruana es realmente limpia, pero las renovables implican también otros factores. Yo creo que eso es el tema central y tiene que haber un equilibrio adecuado entre estos tres vértices que a veces pueden enfrentar fricciones o tensiones entre ellos.
Además de que Castilla es claro al asegurar que las grandes fuentes de CO2 en Perú están por otro lado, no en la generación de energía. Por eso, para empresas generadoras de energía en el Perú como Inkia Energy, de la empresa Calpa, la transición energética en cada país del mundo significa algo diferente. Dependen de la geografía y los recursos naturales. Perú es un país que puede llegar a las emisiones netas cero por los recursos naturales energéticos con los que cuenta para el desarrollo de la hidroenergía o zonas con mucho viento para generación eólica y además del gas. Un camino arduo pero no imposible, en donde el potencial y los recursos son la clave. Aunque técnicamente los paneles solares en los automóviles eléctricos no suelen ser suficientes para alimentar completamente al vehículo, sí pueden ayudar a aumentar la autonomía y a reducir la dependencia de la red eléctrica. Por eso, esta línea de investigación y desarrollo tiene una importancia relevante. Estudiantes de electromecánica del plantel León 1 del Colegio Nacional de Educación Profesional, CONALEP, ganaron el primer lugar en la 13ª Expo Proyectos Emprendedores con su EcoCart, un carro ecológico alimentado por paneles solares. Luis Ángel Guerrero, representante del equipo, explicó en qué consiste su iniciativa. EcoCart consiste en un proyecto con el cual buscamos la concientización de las personas a través del enfoque recreativo, concientizándolas obviamente hacia lo que es el uso de energías renovables. Es un carro el cual funciona a través de energía solar. El panel recibe lo que es la energía y este la manda hacia la batería y se está cargando. El joven mencionó que con la orientación de su mentor, Bernardo Ábalos, hicieron mejoras a un primer prototipo desarrollado en clase para competir en la expo. Y nace de la idea de un proyecto anterior en el cual tuvimos que desarrollar un go-kart eléctrico y a este le sumamos las innovaciones que es el centro de carga por medio del panel solar y la estructura que está hecha de materiales que reutilizamos de nuestro plantel. Luis Ángel precisó que EcoCart no solo tiene objetivos comerciales y recreativos, sino también educativos, pues buscan llevarlo a las primarias y secundarias para sensibilizar a las personas desde la infancia en la importancia de proteger el medio ambiente. Con EcoCart, los leoneses se llevaron el primer lugar en la categoría de innovación tecnológica de esta feria celebrada en IECA Salamanca. Pasarán a la segunda fase de aceleración y preincubación, donde recibirán capacitación en universidades prestigiadas del estado y se les vinculará con el ecosistema emprendedor para impulsar su trabajo. Con imágenes de Ezequiel Rodríguez, TV4 Noticias, Esmeralda Mares. Con el objetivo de no olvidar el impacto de las políticas discriminatorias y opresivas en la ciencia y la cultura, nació en Italia el proyecto Página de la Memoria. Se trata de una iniciativa del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de ese país. Una come me ritiene que tra qualche anno ci sarà una riga sul libro di storia e che poi non ci sarà più neanche quella. Una profezia amara che la memoria collettiva può scongiurare anche con l'aiuto della comunità scientifica, che sta salvando dall'oblio decine, migliaia di quelle righe sulla pagina della memoria. Un portale online in cui gli istituti di ricerca italiani, INGV, CNR, Accademia dei Lincei e INAP, stanno raccogliendo assieme alle comunità ebraiche archivi, documenti, fotografie, testimonianze e storie familiari di tutti quei ricercatori la cui vita accademica fu interrotta dalle leggi razziali e dalle persecuzioni fasciste. Storie come quella di Lucia Bedarida Servadio, la prima donna medico ebrea d'Italia, laureata in chirurgia e ostetricia. A causa del provvedimento razziale la signora Lucia dovette andare a Tangeri dove portò la medicina e la portò soprattutto finalmente come figura femminile per cui divenne un vero e proprio mito locale perché riuscì a curare naturalmente tutte quelle donne di fede islamica che non potevano essere curate da uomini. Storie di studi interrotti, docenti e allievi espulsi dalle università e anche di Nobel mancati come due matematici.
Noi abbiamo perso premi Nobel letteralmente, se pensiamo all'espulsione prima per non aver firmato le leggi fasciste di Vito Volterra, che è stato fondatore del CNR, o personalità straordinarie quali Beniamino Segre, anche lui accademico dei Lincei. E poi i Nobel, quelli veri, Emilio Segre, Enrico Fermi, la luce dei loro premi brillò lontano dall'Italia. Storie di grandi scienziati e docenti laboriosi che continuarono a studiare nell'ombra, storie custodite e diffuse dai ricercatori di oggi, quasi a risarcimento di quelle vite e ricerche interrotte. Perché non ci può essere scienza senza etica. Simbolizar la llegada de la primavera y el renacimiento de la vida a través de decorar los cascarones de huevo es una tradición de la Europa pagana antigua. La costumbre fue retomada por el cristianismo y hoy goza de cabal vigencia en países como Rumania. El Museo Satului, situado en Bucarest, Rumanía, es uno de los primeros museos etnográficos al aire libre del mundo. Expone más de 340 casas, hogares de pueblos históricos de diferentes regiones del país. Allí se puede ver a artesanos rumanos, especializados en artesanía tradicional, pintar los típicos huevos de Pascua. En Rumanía, pintar y decorar huevos de Pascua es un arte tradicional. Hay símbolos y colores específicos utilizados por los artesanos que tienen diferentes significados. Refieren a la vida, la naturaleza o la eternidad. La decoración de los huevos de Pascua tiene un poderoso simbolismo y se pintan a mano por expertos artesanos. La comida tradicional de Pascua en Rumanía se basa en los huevos duros, pintados y decorados con colores vivos, pero también en un pastel tradicional llamado Pasca, un pan dulce relleno de queso. Otra comida típica es el cozonac, un bizcocho tradicional rumano que suele hornearse 3 días antes de Pascua. En la cesta de Pascua se coloca la torta de Pasca, que es muy importante. También se pone un huevo, un trozo de tocino, cebollas verdes, ajos, un vasito de sal, una moneda para atraer la suerte y una salchicha. Todo lo que tengamos en nuestra casa para que sea bendecido. Ya en la iglesia, tanto los niños como los ancianos se alegran de disfrutar de las ofrendas de la cesta. En Rumanía los días previos a la Pascua son la Semana Santa. Según la tradición, el viernes la gente ayuna, algunos sin comer ni beber. Estos días se consideran una oportunidad para que los creyentes se reconcilien con sus semejantes. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.